¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Antes se decía que las ligas MX y Ticas eran dos de las grandes de CONCACAF, pero lo cierto es que México ha demostrado ser superior a Costa Rica. No importa en el rubro que se compare, las diferencias parecen ser enormes. Aún así, el equipo tico sueña con algún día poder ganar al conjunto azteca, como alguna vez en su buen momento lo hizo. En resumen, los aztecas se impusieron en 31 ocasiones a los ticos, mientras que Costa Rica solo ganó 6 veces y dieron 20 empates. México ha demostrado estar siempre en el poderío en cuanto a fútbol, y eso lo viene demostrando en esta Copa de Campeones, ya que hay 3 conjuntos MX y solo una liga representante de la MLS. Aquí te mostraré la reacción de la prensa tica, en el que dan a conocer que su fútbol está de bajada y que sueñan con algún día poder volver a tener una victoria al enfrentarse a un equipo mexicano. Escuchemos. Hay termómetros también de análisis que no son los correctos. Por ejemplo, cuando Saprissa clasifica al Mundial de Clubes, sus rivales hicieron el mayor esfuerzo competitivo. Recordemos que Saprissa tiene una serie durísima en su momento contra el Monterrey. La gana por penales en un estadio que nosotros lo transmitimos en Radio Monumental, completamente lleno, allá en el Volcán. Un partido muy, pero muy, muy áspero para el equipo morado. Después le va a tocar al Puma de Hugo Sánchez. Ese equipo entero vino a enfrentar al Deportivo Saprissa. Y cuando se jugó allá, José, que transmitimos también en esa ocasión con Mario McGregor en el estadio universitario, el Saprissa pierde el partido, pero por diferencia de goles termina celebrando y ganando. Entonces, esos temas de que no darle valor a los títulos, por ejemplo, de esas épocas, es como muy, muy relativo. Por ejemplo, yo recuerdo el título de Saprissa en Guatemala, fue el Saprissa que le tocó enfrentar al León mexicano, y ese León tenía a Sebastián Lazzaroni como entrenador, y Lazzaroni fue entrenador del equipo de Brasil. Era muy buen equipo. La Liga Deportiva Alajuelense, por ejemplo, cuando gana aquel título en final contra Saprissa, los equipos nacionales salieron bien. Eran épocas que teníamos mejores equipos desde el punto de vista individual, nuestros jugadores. Y el fútbol no había pasado por lo que hemos visto en los últimos años, que el fútbol se hizo prácticamente un deporte para atletas de altísimo rendimiento. Entonces es mucho más dinámico, es más intenso, hay que tener más resistencia, más velocidad, y al jugador nuestro le ha costado competir. En algún momento hablábamos que la figura de Costa Rica salían al exterior. Bueno, eso pasó también en otro momento. En otras circunstancias, el fútbol nuestro, por ejemplo, no ha rotado, no ha sacado jugadores de valía. Hoy, por ejemplo, yo sé que alguien tal vez se va a reír de lo que yo diga, pero si usted ve, por ejemplo, el Barcelona que uno veía, al Barcelona de hoy, es un Barcelona que mantiene las raíces de saber cuidar la pelota, de administrarla, pero es un equipo que tiene grandes progresiones en velocidad en la cancha. Sus transiciones son tremendamente veloces. Ese es el fútbol de hoy. Tienes que competir en los recorridos a lo largo y ancho de la cancha. Si uno lo visualiza con lo que vimos ayer, y si no se puede estar a ese nivel, pues claramente, por ejemplo, en nuestra zona, donde los equipos de la MLS y México lo hacen mejor, no lo logramos. Pero José, como que usted venga a quitarle méritos a los títulos del pasado, de los equipos nuestros, lo que ganó. Imagínese que un cartaginés, que es una injusticia, cartaginés gana el torneo de la CONCACAF en su momento al Atlante, y el Atlante lo dirigía Ricardo La Volpe, tenía a Hugo Sánchez de jugador. Y este Mario García, que recientemente vino como entrenador de Cartaginés, era jugador de ese equipo. Entonces, uno no puede ser ligero, y a los aficionados hay que orientarlo, ¿no? Los títulos tenían validez, pero eran otras circunstancias, era otro estilo de juego. Yo aquí lo conté, yo vi cuántos partidos de CONCACAF vi. Por ejemplo, el América dirigió por Falcao contra el Saprissa, partidos muy parejos. Fui incluso en el 87 a un juego con Colombia al Estadio Azteca, que Saprissa lo pierde 2-1. Así es, amigos, el fútbol mexicano está en crecimiento, y eso se destaca más porque hay 3 conjuntos aztecas que disputarán por levantar la copa de este campeonato y demostrar que son los mejores de la CONCACAF para seguir dando que hablar a aquellos que no tenían fe de las ligas MX. Sigamos escuchando. Una gran participación de Carlos Santana, pero no había llegado ese fútbol del que estamos hablando, ¿verdad? Del fútbol de atletas de alto rendimiento, en lo que está inmerso el fútbol hoy y que recorre todo el mundo. Y entonces es ahí donde nosotros nos hemos quedado. Una época, por ejemplo, que se hablaba que al fútbol nuestro le faltaba más preparación física, la consiguió. Que nos faltaba profesionalismo, desde luego, porque los jugadores de Costa Rica tenían otro trabajo. Pero hoy ya es otra cosa. Hay que tener otro jugador para la competencia internacional. Tiene que estar dotado José Pablo Segura Vargas de otros elementos, y es ahí donde al final entra mucho juego. Lógico, ¿verdad? Hay que tener condición técnica, pero hay que ser muy bien dotado en la parte física y entender el juego para
sacar adelante. Es la gran tarea que tienen los equipos centroamericanos, todos en general, pero lógicamente que nosotros mencionamos al fútbol de Costa Rica porque es claramente nuestra responsabilidad y misión. A todo eso que usted resumía, ¿verdad? Que hacíamos, bueno, en referencia a lo que han sido estos torneos de la CONCACAF, la participación de los equipos costarricenses y, bueno, como hemos visto a nivel inclusive centroamericano, hace unos años, un par de temporadas, dos o tres, bueno, cuando fuera el tema del COVID, que ahí el Olimpia sacó un poco la cara por Centroamérica, llegando a instancias finales, ahora lo está haciendo el Club Sport Herediano, pero sí ya nosotros, por lo menos en la zona, nos estamos viendo muy, muy limitados, ¿verdad?, a la hora de intentar llegar a pelear. Yo creo que es una tarea que tenemos por delante. Sí hay un factor, Everardo, que yo siento que, bueno, además de todo lo que nos envuelve, que le da... Que nos hace más difícil la situación, y es que los jugadores se van muy rápido. Cuando usted hace recuento de aquel equipo de Saprissa, la misma liga que había ganado en el 2004, la CONCACAF, los planteles eran muy sólidos, ¿verdad? No se iban tan fácil al exterior, había mayor conjunto, futbolistas de experiencia que por lo menos estaban dos, tres, cuatro temporadas, y eso ya es muy difícil verlo, ¿verdad? A diferencia de México, que México, si bien es cierto, hemos visto que ahora salen más a Europa, o sea, los equipos mexicanos se arman muy bien, ¿verdad? Y ni qué decir los de Estados Unidos. Entonces yo creo que todavía por eso nos está costando más, pero bueno, es la tarea que tienen los clubes, por lo menos, de ser más competitivos y evitar, porque cuando hacíamos referencia, Everardo, y a todos los que nos escuchan, de las últimas goleadas del 2000, creo que era el trabajo que había sacado Gerardo Cotto, creo que era como el 2019 hasta la fecha, las goleadas eran bastante, o sea, eran demasiadas en comparación a las de los años anteriores. Entonces yo creo que sí, lamentablemente nos hemos quedado muy, pero muy rezagados en este certamen, que al final de cuentas, bueno, es el certamen más importante que tenemos nosotros a nivel de club. José, pero yo le voy a decir lo siguiente, uno tiene que darse cuenta que vivimos una transformación del fútbol que se viene pronunciando desde hace rato. Los jugadores que van y vienen de Costa Rica, han salido jugadores, salieron algunos buenos, pero también hay que recordar que de Costa Rica dejaron de levantarse jugadores al exterior. La misión del fútbol de Costa Rica dejó de hacerse. Entonces, por ejemplo, si hablamos de todo, ¿verdad?, de lo que es la formación, los recursos para formación, quienes forman, la internacionalización del jugador que pueda participar en competencias de jóvenes, y luego, muy, muy sencillo, la gente dice las selecciones menores, pero las selecciones menores de Costa Rica no levantan por la misma deficiencia de trabajo de los clubes. La federación viene y recoge un grupo de jugadores que no tiene ese nivel, esa calidad. Así es, amigos, ya es más que evidente la mejoría y avance del fútbol mexicano, y solo toca reconocer los logros y aplaudir porque es digno de admirar. Y bueno, amigos, como sabemos, está próximo a darse los encuentros para saber quiénes son los que obtendrán la llave para la final de esta copa, y de acuerdo al reglamento de la Copa de Campeones CONCACAF 2024, el club mejor clasificado de los finalistas, según la tabla de posiciones de la competencia, será la sede de la final de partido único. El partido de ida entre América y Pachuca será en el Estadio Azteca este martes 23 de abril a las 29 horas hora MX, mientras que Columbus Crew se enfrentará a Rayados en el Estadio Lower Confield a las 18 horas hora MX. Y bueno, amigos, esperemos a ver cómo se desenvuelven los enfrentamientos y descubrir quiénes serán los que se disputarán el partido final para levantar la copa y coronarse como campeones. No olvides darle like a este video y suscribirte. Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.